Bueno, continuamos en este último bloque de simple y claro, dinámico, ¿no? El tema de un este programa en vivo. Y como lo habíamos anunciado en la apertura, el subsecretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Río Grande, Federico Greve, nos está acompañando en la noche de hoy porque queríamos trasladarle a ustedes también los problemas que hay en Río Grande. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Bueno, Gracias. no solo problemas, sino también los trabajos que se llevan adelante, a veces no son todos problemas. Porque muchas veces hay cosas que se buscan solucionar y mejorar, ¿no? Okay, y una de las cosas más importantes que notamos en, en, en los temas que vamos tratando en el día a día es el tema del estacionamiento, que acá en Ushuaia todavía es un tema sin definir y ustedes han avanzado en eso. Bueno, ¿qué me puedes decir al respecto? ¿Cómo avanzaron? ¿Cómo han estado haciendo estas pruebas pilotos para mejorar el estacionamiento en la zona céntrica de Río Grande? Bueno, su, eh, surge el estacionamiento medido eh, haciendo un poquito de historia dentro del municipio de Río Grande, eh, con algunas pruebas fallidas de intento de poner el estacionamiento eh, en funcionamiento. Y la verdad que pudimos tener contacto con la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata eh, nos dio digamos, su experiencia, por así decirlo, a través del Instituto de Investigación que tienen y pudimos contar o podemos contar hoy con una herramienta informática desarrollada en la Universidad de La Plata que es una aplicación de estacionamiento medido. Una aplicación que se creó para eh, la ciudad de Río Grande. Cuando hablamos de una aplicación, estamos hablando de un instrumento para ser manejado por los teléfonos celulares. Exactamente, así? digamos. Eh, lo que hace eh, la aplicación del teléfono celular es eh, tener el crédito en el celular y poder eh, utilizarlo para eh, poder pagar el estacionamiento. ¿no? ¿Esto sirve para todas las plataformas, tanto Android como iPhone? Para todas las plataformas: Android, iPhone y también para Microsoft. Para Microsoft. 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 Sí. Ajá, y cómo funciona, a ver, cómo tiene que hacer el ciudadano que quiere ir. Sé que están haciendo una prueba piloto alrededor de la plaza, ¿es así? Sí, eh, dos meses nosotros hicimos la, la prueba, digamos, sin eh, ponerlo 100% en funcionamiento del sistema, y ahora el, de, el 2 de mayo lo que nosotros empezamos a aplicar son las infracciones por el no pago del estacionamiento, ¿sí? Es decir, ¿cómo sería el, el modo del estacionamiento? Eh, si querés, Claudio, tenemos algunas imágenes sí, que hay... podemos. Sí, Vamos a, a mostrarles... pedirle al señor director. Hay... Eh, un poquito cómo se baja la aplicación. Ahí está, bien, se baja ¿eh? en la página de Internet eh, la, digamos, la aplicación de sí. Android y demás. Una vez que se hace, eh, se, pone, se puede entrar al sistema y se pone el estacionamiento. Nos pone una advertencia de que no está en el horario de uso del estacionamiento y se da inicio al estacionamiento. Ahí lo que podemos ver es la chapa patente con un crédito. ¿no? Y cada una de las operaciones tiene su historial. Y lo que tiene es un localizador de los lugares donde uno puede cargar eh, el tiempo de estacionamiento para poder utilizarlo. ¿Sí? Es muy, muy, muy sencillo, intuitivo y es autogestionable. ¿Qué quiere decir esto? Que el automovilista llega al lugar, tiene bajada la aplicación y tiene plata, directamente pone iniciar la aplicación, cuando se vuelve a subir al vehículo, pone terminar la aplicación y directamente se le cobra el estacionamiento. ¿Vos crees que sea necesario también capacitar a la gente? Porque. Yo sé que hoy las nuevas tecnologías, en algunos casos, en aquellas personas que tienen más de 30, 35 años, le cuesta mucho más que a las personas más jóvenes. La municipalidad tiene previsto dar cursos para poder explicar, porque por ahí... Eh, hay mucha gente que, si bien hoy hablábamos teléfonos celulares, tiene casi todo el mundo, a muchos le cuesta el tema esto de la aplicación, de ir al. Muy buena pregunta, eh, Claudio, porque la verdad es que uno, eso fue uno de los desafíos que encaramos cuando se encaró este sistema, ¿no? Digamos, poder explicarle a la gente mayor o a la gente que no está tan ducha en la tecnología que se pueda poner, digamos, en sintonía con esto y poder llevar adelante el tema del estacionamiento. Nosotros eh, hicimos, como te decía, dos meses de capacitación sin cobrar sí. la infracción a los fines de poder explicarle a todos los contribuyentes. La ordenanza que establece el estacionamiento medido establece 65 cuadras. La municipalidad eh, decidió iniciar con 14 cuadras, ¿sí? donde nosotros... Estamos dentro de la Plaza Almigante y en los alrededores, estamos cobrando el estacionamiento, que son 10 pesos, ¿sí? y el tiempo del estacionamiento eh, del estacionamiento inicia a las 10 de la mañana y termina a las 18 horas, uh -huh. ¿sí? que es en el momento que baja la afluencia de público al centro de la ciudad y que ya no se cobra más estacionamiento. Entonces, a ver si comprendí, uno carga la aplicación, llega al lugar de estacionamiento y habilita desde su teléfono que el auto de uno está hasta ahí estacionado. Exactamente. El inspector se acerca, toma número de la patente y verifica si está pagado ese lugar que tiene el auto ese. ¿Es exactamente. Así? Eh, lo explicaste mejor que yo. Ajá. Eh, ah. eh, sí, trato de que la gente lo entienda. Exactamente. Una vez que puede, si está pagado el estacionamiento, no hay ningún problema. Si no está pagado el estacionamiento, el controlador realiza el control y pasan 10 minutos. A los 10 minutos, que son 10 minutos de tolerancia del pago del estacionamiento, que es el tiempo que pudo haber tenido un automovilista de bajarse del vehículo y llegar hasta un puesto de venta de crédito para poder habilitar el crédito. Es teléfono, el hándicap, digamos, que tiene claro, como para poder ir y cargar. Exactamente, cargar o eh, pagar puesto, punto a punto, porque la realidad es que puede también cargarlo en, la misma, en el mismo lugar donde carga el crédito, Ajá. puede cargar 10, eh, puede cargar las horas que quiera o que vaya a utilizar y eso se carga directamente en el sistema. No tiene ni siquiera que llevar un papelito a la, al volante del, del vehículo para poder, eh, para poder probar que se pagó el estacionamiento. Lo cierto es que lo único que puede hacer eh, o lo único que debe hacer es bajarse y activar la aplicación o de no activar la aplicación, tener que ir eh, a la, al negocio para comprar el crédito y tener pago el estacionamiento. Muy, Muy bien, bien, eso es importante. Bueno, y con la recaudación, cómo va, cómo es el costo, digamos, vamos a partir de eso, cómo Bien. es el costo del estacionamiento? 10 pesos la hora, se empieza a fraccionar a partir de la segunda hora, ¿sí? Es decir, al principio obviamente si uno tiene la aplicación, la primera hora paga 10 pesos y la segunda hora en realidad se, se fracciona minuto a minuto. Sí, el minuto, los tiempos de minutos que tenga, se lo fracciona minuto a minuto en base al estacionamiento. Y la idea es después extenderlo al, al resto del microcentro de Río claro, Grande. Claro, exactamente, a la zona bancaria y extender a las otras calles que están dentro del centro de la ciudad, es algo que ya está fijado por ordenar. Y si se tendría que aplicar la multa, ¿cómo es? Es por, mediante un papel que va a quedar en el vehículo, uh -huh. porque por ahora... Más allá de que uno pueda tener el teléfono o celular, no se puede hacer vía, vía internet, digamos, ¿no? Exactamente, es decir, hoy se hace un control eh, del vehículo que está en infracción, se le deja eh, el, un papel que se le informa al claro. automovilista que está en infracción y que debe, tiene 48 horas para hacer un pago voluntario de 160 pesos, que son dos días de estacionamiento, y si paga esos 160 pesos no pasa nada, y la infracción queda de baja, si no paga esos 160 pesos, ese antecedente va al juzgado de falta como una multa de incorrecto estacionamiento dentro de la ciudad. Federico, eh, quiero que me hables un poquito del tema del transporte público, mm. que también ha sido un tema muy delicado para la ciudad de Río Grande, como lo fue para aquí, para sí. Ushuaia. ¿Cómo está hoy el tema del transporte público? ¿Qué han podido avanzar? ¿Van a recibir nuevas unidades? ¿A partir de cuándo? La verdad es que el tema del transporte público, nosotros eh, ha, ha salido adjudicada una nueva empresa de transporte público, ¿no? una empresa que ofreció eh, cumplir con los pliego, el pliego de base y condiciones que nosotros habíamos planteado, que era que tuvieran 20 unidades más dos unidades de, digamos, de, de respaldo. ¿sí? Es decir, hasta tanto lleguen esas 20 unidades o 22 unidades, 0 kilómetros. Dentro, lo que hizo la empresa hoy adjudicataria eh, que está prestando el servicio, le alquiló las unidades a la empresa que estaba... Sí, que en el caso nuestro es eh, Montecristo. Sí, sí. Se le alquiló las unidades y están funcionando con los mm, vehículos que ya funcionaban hasta tanto lleguen las nuevas unidades. Según nos informó la empresa, que está dentro del plazo, obviamente, que se firmó en el contrato, ¿sí? eh, en el mes de mayo estarían llegando las unidades para ya hacer el reemplazo de las nuevas unidades y comenzar con nuevas unidades cero kilómetro, ¿no? eh, destacando, Claudio, que no es que nadie tiene 22 unidades cero kilómetros de colectivos eh, para tener en esta latitud disponibles para poder utilizarlas al otro día. ¿no? No, por es decir, supuesto. Eh, se hace un, un acondicionamiento con respecto a lo que es la calefacción y la comodidad de los vehículos que no existen en otra latitud y por eso la demora en la fabricación y la entrega y es lo que nos pide la empresa o lo que nos pidió la empresa y en el mes de mayo esperemos si sale todo bien poder se está cumpliendo con ahora con el servicio sí hoy entonces... se está cumpliendo con el servicio no como quisiéramos la verdad hay que hay que ser francos sí, y la verdad es que no es bueno el servicio lo dijo nuestro intendente Gustavo Melella el día de la apertura de sesiones es una cuenta pendiente del Ejecutivo Municipal y estamos trabajando en eso para que sea una cuenta saldada para los vecinos. Bueno, vamos a seguir muy de cerca el tema de estacionamiento porque uh -huh. creo que puede ser un ejemplo a seguir aquí en nuestra ciudad. Todavía no está solucionado el tema de estacionamiento en nuestra ciudad de Ushuaia y creo que van por buen camino allí en Río Grande. Así que, bueno. Federico, te agradezco muchísimo tu visita en el día de hoy. Gracias a vos por te venir. Te esperamos ¿sí? nuevamente con cualquier nueva información y vamos a seguir al tanto de todo lo que está pasando en nuestra querida ciudad de Río Grande. ¿eh? Muchísimas gracias, Claudio. Con ustedes volvemos en dos minutos. way you do it.